Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si vos esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos nuestros oyentes que llegan a frente esta nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre de lunes a viernes, después de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 La Alternativa, en colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A ellos un agradecimiento y un saludo muy, pero muy especial. También saludamos a aquellos que nos llegarán luego al podcast de marinomillan.com.co y al podcast de colombiasports.net. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Twitter, somos numeral frente a frente. Siempre estamos pendientes, contestamos las inquietudes que nos lleguen por allí, en numeral frente a frente en Twitter. Estamos también en el YouTube. A todos, un abrazo y un saludo muy, pero muy especial, hoy 26 de enero del año 2022. Y como siempre, presentamos a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. Bueno, noticias como siempre, muchas para empezar, pero tenemos que empezar con la noticia que tiene compungido al país, que nos tiene a todos en vilo, es la situación de Egan Bernal. El último parte médico está hablando de una lenta recuperación, pero sobre todo algo que seguramente nos lo podrá explicar más adelante el médico o las personas que conozcan sobre este tema, los médicos, y es que Egan no solamente despertó rápido, de todo el proceso de anestesia, sino que Egan tiene movilidad, y eso es muy importante teniendo en cuenta la lesión cervical, el golpe que ha tenido precisamente sobre la columna vertebral en la región cervical, que nos tenía preocupados a todos. Don Marino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues líder, ¿qué tal, hombre? Muy bien, afortunadamente. Aquí muy pendiente de esto, que es la presentación de nómina que a esta hora hace el equipo americano. De modo que tomemos el sonido porque arranca la rueda de preguntas, a ver qué rescatamos de nuevo por ahí. Estoy convencido de que van a ser dos muy buenos aportes al proyecto y al equipo. Esperemos, como decías ahora, lograr todos los objetivos que nos propusimos para este semestre. Buenas tardes. Yo creo que lo que más me motivó es que como futbolista siempre buscamos el crecimiento deportivo y cuando uno quema una etapa tiene que buscar algo mejor y obviamente lo mejor siempre va a estar fuera y en este caso es el América. Con las buenas tardes, Max Martínez del Corrillo de Mao. Para el profe, teniendo en cuenta las salidas y las dos jugadoras que han llegado al cuadro americano, el caso de Sharon y de Wendy, y teniendo en cuenta la exigencia que va a ser esta liga femenina, ¿siente que el equipo está completo, está compacto y fuerte para luchar para el título? Y para Sharon, ¿qué puede expresar con el recibimiento de la hinchada americana? Gracias.
Max, sí, yo siento que el equipo está bien conformado. Como les decía ahora, logramos darle continuidad a la mayoría de las jugadoras, que era nuestro primer objetivo. Eso nos ahorra mucho tiempo de trabajo porque ya vienen con una dinámica especial. Siento que línea por línea tenemos jugadoras muy competitivas para lograr los objetivos que nos propusimos este semestre. Bueno, yo creo que la hinchada de antes de haberme subido el avión ya estaban ahí dando su voto de confianza. Fue muy bonito, fue impactante porque no esperé que tanta gente me fuera a apoyar así. Y bueno, muy contenta porque creo que los americanos aman demasiado estos colores y entonces nada más queda demostrar acá. Buenas tardes para todos, para el profe Andrés Usme, mucho gusto. Julián David Salamanca para Deporte en Común. Mi pregunta encaminada a Catalina Usme, la capitana. Catalina, es una realidad, ¿no?, de que ustedes como siempre pedían, exigían sus derechos de querer tener una liga femenina competitiva. Antes era con la fase de grupos, por tema de regiones. Hoy es la realidad de que se va a hacer todos contra todos. ¿Qué concepto le merece sobre eso? Y para el profe Andrés Usme, si nos puede comentar un poco, a los que no saben, ¿no?, de pronto, ¿qué pasó con Carolina Arbeláez, que salió del equipo femenino? Muchas gracias. No. Creo que es emocionante para nosotras que llevamos tanto tiempo acá poder tener una liga todos contra todos. Creo que eso hace más equitativo la disputa del torneo. Sin duda alguna era lo que veníamos pidiendo hace rato. Por mi parte estoy muy feliz de que sea así. Creo que tener más partidos también va a hacer que la jugadora esté mejor preparada. Competir es lo único que nos lleva como deportistas a tener un nivel superlativo. No hay forma de comparar la competencia con un entrenamiento. Así que creo que es un acierto haber hecho esta liga un todos contra todos. Creo que va a ser un acierto y va a haber un bonito espectáculo. Sin duda alguna, el fútbol de nuestro país viene creciendo y faltándole aún muchas cosas, creo que vamos por un muy buen camino. Bueno, el tema Carolina Arbeláez obedece a una decisión netamente personal. Nosotros, bueno, ella tuvo una lesión un poco compleja en el Deportivo La Coruña en España. Se comunicó con nosotros, quería venir a terminar como la última fase de su recuperación. Yo la conozco hace mucho tiempo, por eso la cercanía, la tuve como jugadora ya por ahí en el 2015. Llegó a Cali, empezó a hacer los trabajos. Como nos estábamos preparando para la Ladies Cup, le hicimos la invitación para que fuera. Obviamente, todas las niñas que invitamos, incluida Daniela Castellanos, Heidi Mosquera, Caterin Balbuena, Ingrid Vidal, que también las cuento como refuerzos porque van a llegar para esta liga, aunque ya están, pues, ya compitieron con nosotros en la Ladies Cup. La idea era que siguieran con el plantel, que adelantáramos trabajo. Qué mejor marco que un torneo en Brasil para terminar de consolidar ese proceso. Por eso estuvo con nosotros allá, terminando como esa fase de recuperación. Le hicimos la invitación para que continuara con nosotros la liga de este año. Ella habló conmigo de un tema ya familiar. Ella llevaba muchos años en España viviendo sola y quería estar más cerca de su familia. Por eso tomó la decisión de no venir a Cali a jugar con América, sino de quedarse en Medellín. Muy bien, ahí está el técnico Usme, precisamente a esta hora, en diálogo con los periodistas de la capital vallecaucana. Hoy que América realiza la presentación de sus planteles, tanto del femenino como del masculino, mi estimado líder. A ver, don líder. Día a día va tomando más fuerza el tema de la liga femenina, me parece que es muy importante. Y este año, vamos a tener Copa América Femenina, no se nos puede olvidar, Copa América Femenina vamos a tener en Colombia. Bueno, Marino. Me llamaron esta mañana de Uruguay. Ya. Me llamó mi amigo Pepe Mancilla. Y me preguntaba Pepe cuál era la sensación o la opinión que yo tenía sobre lo que se viene de fecha de eliminatoria. Pues mirando la jornada como tal. Y hombre, yo le decía que
Uruguay juega como visitante frente a Paraguay en Asunción. Uruguay tiene 16 puntos, pero Uruguay está colgado en la diferencia de gol. Ese estar colgado en la diferencia de gol lleva a que Uruguay, ¿no?, que tiene 16 puntos, hoy tiene 7 en la diferencia de gol, menos 7 en la diferencia de gol, enfrentando a Paraguay que tiene 13 y tiene 9, menos 9 en la diferencia de gol. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que si gana Paraguay hará 16 puntos y no nos alcanza. Lleva a que si gana Uruguay hace 19 puntos y nos pasa. Entonces yo diría que lo mejor es que empate, por lo menos que empate, o que pierda. Con 17 puntos Uruguay no nos saca el puesto a nosotros en caso tal de que nosotros no le ganemos a Perú, ¿ya? O que ni siquiera empatemos con Perú, quedaríamos los dos con 17 puntos. Pero la diferencia de gol nos favorece a nosotros, nosotros tenemos menos uno en la diferencia de gol. Ah, pero le sale otra pata a esto. Y es que nosotros tenemos que estar pendientes de Chile frente a Argentina. Chile juega como local frente a Argentina en Calama. Chile hoy tiene 16 puntos y tiene menos uno en la diferencia de gol. De manera que no solamente hay que mirar, ¿no?, lo que pueda pasar con Uruguay-Paraguay, no solamente hay que mirar lo que pueda pasar con Chile-Argentina, sino que definitivamente, Marino, nosotros tenemos que ganar el partido con Perú, porque si no quedamos colgados de la brocha. Claro, claro. Ahora, así como sabe la gente encasillar unas frases, acuñarlas y hasta hacerlas perennes, pues hay una que dice, después del primero todos son perdedores. Aquí yo la aplicaría de la siguiente forma, después del segundo cualquiera puede clasificar. Porque es que yo no sé, pues, es que sea esa bendita costumbre nuestra, ¿no? Esa bendita costumbre nuestra. Tenemos mejor arquero que Perú. Tenemos mejor defensa que Perú. Tenemos mejor medio campo que Perú, porque Perú no ha tenido un volante goleador de un mundial. Tenemos mejores delanteros que Perú, porque resulta que ningún Lapadula de esos ha hecho ni siquiera la mitad de los goles que ha hecho Dubán, que ha hecho Muriel, que ha hecho no sé quién. Somos más equipo, tenemos más historia, tenemos no sé cuántas cosas más, pero resulta que miramos los puntos y Perú tiene 17 y Colombia 17. Entonces yo no veo esa diferencia que la gente quiere hacer nominalmente, porque el resultado es uno solo. 17 puntos para Perú, 17 puntos para Colombia, líder. Sí, ya tenemos un segundito, líder, que tenemos a Osorio, a Quintana y al señor Falque. Vamos. Muy buenas tardes para todos. Me parece que es pertinente y apropiado hablar de los 7 refuerzos. Creo que Iago tiene mucha importancia, pero me parece que es el momento de aclarar esa situación. De John, de Didier, de Juan Camilo y de Daniel y de Schneider, bien es sabido que, sin ser xenofóbico en absoluto, sí apoyo mucho el talento colombiano. Y decidí quedarme a trabajar en el fútbol colombiano precisamente por eso, por tratar de impactar, de darle oportunidad, paréntesis, rotaciones, guión, cambios tácticos, oportunidades tácticas a todos los colombianos posibles. Ahora, sí, como dijo nuestro jefe mayor, si son talentosos, si son buenas personas, buenos profesionales, con mayor razón. Entonces, nunca me opuse a ninguna de esas contrataciones. Y después de hoy, más o menos 10 sesiones con todos ellos, creo que le pueden aportar al club. También he manifestado anteriormente, y lo reitero,
cuando hay la oportunidad de traer extranjeros, yo los valoro, o en mi humilde opinión, los evalúo sobre dos temas fundamentales. Primero, que le traigan al juego nuestro algo diferente. Entonces, obviamente que Alejandro le trae un juego aéreo, creería yo, dominante. Y un jugador en la posición de Adrián a mi derecha que o lo puede complementar, lo puede ayudar a refrescar, le puede ayudar a Adrián a extender la carrera deportiva, porque seguramente que Alejandro y con juegos va a demostrar que puede descender a jugar de zona 14 a zona 11. Alejandro Esquintana. También es capaz de llegar a finalizar en zona 17. Entonces yo creo que el tiempo nos dirá. Gran profesional, lo averiguamos, lo investigamos antes de dar nuestra opinión. Hombre de familia, bien reconocido están los jugadores argentinos por su competitividad. Entonces, bienvenido también. Y el tema de Iago, cuando uno lo analiza objetivamente, pues nos damos cuenta que creció en el Barcelona, en esa escuela catalán que tanto admiramos. Tuvo la oportunidad de jugar en el Barcelona B con Mr. Guardiola. Ha tenido una carrera exitosa en Italia, ha jugado, ha competido y ha sido influyente en partidos decisivos en una liga que respetamos, que admiramos y que seguimos muy de cerca. Entonces, ambos atléticamente hablando, muy saludables, hablo de las articulaciones, bien, de todos los exámenes que tuvieron que pasar. Entonces nos imaginamos que tanto Alejandro y como Iago van a saber jugar, saber tomar decisiones bajo presión en el Pascual, con la camiseta ya sea roja, negra o blanca, y bajo presión. Entonces estamos muy ilusionados también con que Iago va a mejorar nuestro juego. Esa idea de juego que nos identifica y que creemos que es necesaria en nuestro fútbol colombiano, porque hay escenarios donde, independientemente, que él, en este caso, que yo tercamente decide o no jugar de esta manera, el escenario y ante la decisión, ante la propuesta, ante esa declaración de intención del rival, sobre todo en partidos locales, tenemos que jugar un fútbol elaborado, un fútbol de involucrar a todos. Entonces yo creo que Juan Camilo, el propio Didier, y hablo más de los volantes, y en este caso de Iago, nos va a contribuir en esa idea de juego. Ojalá que así sea, porque sería para que el hincha americano disfrute del juego. La labor nuestra ahora es, obviamente, en el día a día, diagnosticar, presentar, diseñar prácticas donde podamos potenciar el talento que le trae el equipo, los colombianos que contratamos y en este caso Alejandro Iago. Les doy la bienvenida a los dos y no sé qué tenga que decir el capitán, pero le trajimos buena competencia. Falta la respuesta de Iago para el compañero.
¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo te has sentido con el recibimiento de la hinchada? No, la verdad que bueno, un recibimiento increíble, muy contento de estar aquí, poco a poco pues adaptándome a la dinámica de trabajo con los compañeros, que la verdad que vi un grupo muy bueno y nada, espero pronto estar en el campo con ellos y eso, muy, muy feliz de estar aquí. Buenos días para todos, Estefanía Gómez de Win Sports. Primero para Adrián, al inicio de enero se decía que Adrián estaba solo, que Adrián contra todos no podía. ¿Cómo se siente ahora con la llegada de estos jugadores, con el equipo que se conformó para competir en la liga? A Iago le quiero preguntar cómo va a ser el trabajo físico, cuándo lo podemos ver en competencia. Y al profesor Juan Carlos Osorio, si quedó conforme con este grupo que se conformó, al final se van a pedir responsables, sea el comité deportivo o sea Juan Carlos Osorio, si se queda campeón o si no se logra, la responsabilidad va a ser conjunta. Un saludo para todos. No, yo creo que los compañeros que han llegado a sumar. En la parte de adelante yo creo que nos hemos reforzado bien y bueno, esperamos hacer un buen trabajo, prepararnos bien para cada partido, en cada competencia, y que ojalá las cosas se nos puedan dar en este torneo. Para Iago. Pues bueno, llegué hace 3 días y bueno, fueron 3 días muy, muy intensos, así que nada, estos días aparte, bueno, el equipo tiene partido mañana. Pero bueno, yo creo que la semana que viene ya estaré seguramente, si todo va bien, en dinámica de equipo. Ahora me prepararon un programa de doble turno casi todos los días y nada, físicamente estoy bien y como te dije, con ganas de estar pronto ya con ellos y meterme la dinámica completamente. Bueno, complementando la respuesta de Iago, tanto en el caso de Alejandro como el propio Iago, se ha decidido hacer una readaptación. Inicialmente se contempló la posibilidad de 10 días, lo debatimos con el cuerpo, con el departamento médico, y lo cambiamos por 10 sesiones. Entonces ahora la dinámica es 1-2, 1-2, 1-2, y los días que sean necesarios. Y como bien lo dice Iago, esperamos y estamos muy ansiosos también de verlo en el campo a los dos la próxima semana. Sobre el tema mío, pues como bien lo reza una muy mal interpretada frase mía, sin excusas, guión, cero excusas. Entonces yo no quiero entrar a responderle ese hipotético escenario al que usted me está tratando de llevar, de que si vamos a ganar o no. La idea y el esfuerzo nuestro y el mío en particular de continuar es porque seguimos ilusionados y pensando que podemos ganar un título con América y que vamos a dar el 100%. Cuando ese momento llegue y lo ganemos o no lo ganemos, pues miraremos el momento. De parte mía nunca me escudaré ni le pasaré responsabilidades a nadie. Yo creo que mi respuesta fue muy clara y muy precisa. Yo, sin haber participado en las decisiones o en, digamos, en la selección de los jugadores, al final quedó tranquilo, al igual que Pompilio, con la selección que tuvo el comité. Y esperamos y creemos que todos los muchachos que llegan, como bien lo acaba de decir Adrián, vienen a contribuir. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Harold Caicedo, de RCN, la banda deportiva. Para Iago, ¿qué lo sedujo? Usted está en una edad óptima para seguir jugando al fútbol. ¿Qué lo sedujo del fútbol colombiano? Porque supongo que tendría otras ofertas. ¿Por qué se inclinó por la de América de Cali? ¿Y profesor Osorio, van a continuar las rotaciones en este 2022? Bueno, como ya dije, para mí es una experiencia nueva. Cambié de continente. Quería probar otros campeonatos. Creo que el campeonato colombiano tiene mucho talento y bueno, tuvo una buena carrera en Europa, pero es cierto que no gané ningún título
y creo que aquí pues se puede dar esa circunstancia y por eso venir a un grande y conseguir ganar títulos que es algo que nunca hice y me gustaría sentir esa sensación. A ver, señores, por centésima vez. La rotación obedece a un principio de vida y es la oportunidad para todos. Yo me imagino que si el comité tomó la decisión de traer a Alejandro para que sea partícipe del proyecto, es entendiendo y esperando que tenga la oportunidad de jugar. Entonces, algún día jugará con Adrián, no lo sé. Algún día jugará en reemplazo de Adrián, no lo sé. Pero yo creo que por salud y para el proyecto deportivo, por favor, hay que interpretar ese tema desde otro punto de vista. Entonces, trajimos a dos volantes centrales, a Didier y a Juan Camilo. Entonces, ¿hay que ponerlos necesariamente a los dos? ¿O va a jugar uno y otro va a refrescar el equipo en el próximo partido? No lo sé. Lo único que sí le quiero compartir a todos y a usted que me hizo esta pregunta, que la veo, me dijo el propio Iago, que le parece increíble el calendario del fútbol colombiano. Entonces, si me adhiero una vez más, repito, si me adhiero una vez más que fisiológicamente está comprobado que no hay ningún atleta en el mundo que se recupere en menos de 5 días después de un esfuerzo máximo en franjas de velocidad de 25 y 30 kilómetros por hora, entonces obviamente que van a haber alternativas tácticas y obviamente que van a haber rotaciones. Creo que ahí está lo más importante de esta rueda de prensa. Le cedo la palabra, líder. Conclusiones, por favor. Noto al profe Osorio, que digo yo, muy a la expectativa, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? Es la continuidad de su proyecto. Ya pienso yo con unas piezas de mayor relevancia, de mayor importancia que las que tuvo. Por esa razón, y sin posar de defensor, porque no soy defensor de nadie, tampoco inquisidor de nadie, yo dije al cierre del campeonato pasado, me encantaría ver a otro técnico con este mismo plantel exactamente igual, a ver qué tanta belleza puede hacer con él. Continuó Osorio y le han remozado el plantel. Le han movido algunas piezas importantes, han traído otras importantes, y bueno, la sensación inicial que tenemos fue del América Envigado, donde por ejemplo a mí Portilla me gustó, se ha hecho ese de medio campo, creo que llamó Juan Camilo, porque ahí le dio el profesor por hablar de nombres, cuando regularmente se maneja en el fútbol es el apellido. Lo del lateral Moreno, que también un chico de la cantera, en fin, yo creo que la idea, cualquiera que sea, de cualquier técnico, requiere de buenos jugadores, y si por ahí tienes muy buenos jugadores, es mucho más fácil consolidar la idea. ¿No te parece, líder? Sí, claro. Ahora, hay una pregunta que yo sí algún día aspiro a hacerle al propio Osorio. ¿En cuántas zonas tiene dividido el campo? Porque hoy no salió con la zona 30 y tanto, o algo así. ¿Ya? Y entonces aquí recuerdo a Óscar Córdoba. Córdoba decía en estos días algo que yo comparto plenamente, ¿no? Esto lo han confundido tanto, lo han complicado tanto. Te han metido tanta trigonometría, geometría, matemática, tanta cosa. Para una cosa que aparentemente, digo aparentemente, yo respeto mucho los científicos del fútbol, pero aparentemente es algo sencillo. Yo solamente le diría al profe que seguramente los hinchas del América están esperando ver jugar bien el equipo en la zona 3 grados 25 minutos 47.6 segundos al norte y 76 grados 32 minutos 27.9 segundos al oeste. Ahí, en esa zona, es donde seguramente el hincha de la América
quiere ver jugando bien al equipo de Osorio. Nos habló el profe de la zona 17. Bueno, en fin, la famosa terminología, ¿no? Terminología que por este tiempo avasalla. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Me parece muy bien, mientras yo me ubico aquí en la zona 3 grados 25 minutos 47 segundos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Vaya la roja! Tomémonos un tinto. Astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 13-103 y carrera novena 13-121, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Bueno, y tuvimos fútbol anoche, Marino, en este frente a frente a nombre de Superastro, el astro que nos hace millonarios. Envigado 1, Pasto 0, golazo de Daniel Londoño, no sé si lo viste. Santa Fe 3, Águila 0, Wilson Morelo, 2 goles con la camiseta de Santa Fe. Juan Sebastián Pedrosa, ese muchacho juega muy bien, ese muchacho, Juan Sebastián Pedrosa. Expulsaron a Carlos Sánchez. Yo no sé ahora con el anuncio de la contratación de Julián Anchico si le van a mover el puesto a Pedrosa, pero creería que no. Pedrosa juega muy bien al fútbol. Bucaramanga 0, Millonario 0. Y hoy vamos a tener, Marino, a las 6:10, Deportivo Cali frente al cuadro de el Deportes Tolima, y a las 8:15, Nacional frente a Junior, como los dos partidos más atractivos que tiene esta segunda jornada en el fútbol profesional colombiano. Sí, es que pasa lo siguiente. El médico ahora me está comentando que habló el profesor Osorio, que un deportista que corre a 30 o 40 kilómetros por hora, fue eso lo que dijo, 30 o 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Cuando Usain Bolt impuso una de sus marcas, corrió a 37 kilómetros por hora. Entonces, más adelante estaremos con el médico sobre el particular, porque es que es imposible que un velocista como Bolt imponga un récord a 37 kilómetros por hora y un futbolista se desplace entre 30 kilómetros, 30 y 40. Bueno, ya estaremos con el médico más adelante, pero me quedó la inquietud porque son esos temas que son muy puntuales y están en un orden diferente al conceptual. ¿No le parece, líder? Sí, claro, en eso no se puede equivocar, ¿no? Eso no se puede equivocar, porque si sale con datos que no son, entonces la gente inmediatamente malcalifica la afirmación. Sí, claro, pero es un segundo tema, pienso yo. Yo noto, sinceramente lo digo con respeto, no me faltaba por el profesional que es el profesorio, pero yo noto que es que el profesorio lo quiere descrestar a uno a toda hora con algo tan sencillo como es el fútbol. Hombre, está bien que maneje sus conceptos, sus criterios. No sé si ese es el discurso que le da a los jugadores, pero hermano, la gente quiere las cosas sencillitas.
sencillitas. Y quiere resultados. Resultados. Ya después, por eso es que yo le digo. Vamos a ponernos a hablar pues de coordenadas y zonas. Están por ahí. ¿A quién sí. quieres engañar, abuelo? ¿A quién quieres emplatar? Yo seguiré ceñido a algo que sí manejaré siempre. Y es ver el equipo en cancha, ¿no? Más allá de lo que me digan en el antes y el después. Lo que yo veo en el terreno de juego, que es el escenario propio del fútbol, eso es lo que me genera una idea, ¿no? Eso es lo que me genera una idea. Con rotación, sin rotación, a 30 kilómetros por hora, a 5 por hora, en la zona torrida, o en la zona no sé cuántas, para mí es lo que ve en cancha líder. Y mañana tendremos la oportunidad de ver a la América frente al Deportivo Pereira. Sí. Es como esa necesidad de descrestar. Descrestemos, pues. Comencemos a hablar en términos enredados para que la gente crea, ¿no?, que sabemos mucho. Y de hecho sabe mucho. Pero la gente no mide eso. La gente mide resultados. Sencillo. Ganaste, perdiste. Ya. O usted, qué pena, pues, me da, pero... Usted le ha escuchado, bueno, no lo digo para no molestar a nadie, la gente sabe a qué me refiero. Sí, esto se resume en ganamos, perdimos, nos vamos o nos quedamos. Ahora, el hombre se va a quedar, el hombre tiene su proyecto de trabajo, que supongo yo debe ser invariable, porque pues todos tenemos una serie de convicciones que no son negociables. Y con eso triunfamos o fracasamos. Yo diría que tiene una segunda oportunidad en América, una segunda opción, con un plantel que me parece que se mejora, parece que el plantel se mejora, con los refuerzos adquiridos. Y bueno, pues ya dejemos un poquito atrás con cosas que se pueden seguir haciendo, pero que no son tan relevantes para el hincha hoy, como el centro de acondicionamiento y todas esas cuestiones que ha adelantado Osorio en América, que son muy buenas, pero el hincha quiere saber, como tú bien lo dices, del resultado. Entonces yo espero que en este primer semestre América tenga una cara completamente distinta. Además, creo que la va a tener, porque yo, más allá de creer en los técnicos, creo firmemente en el recurso humano. Para mí, si tienes buenos jugadores, es mucho más factible un buen resultado en la competencia que no tenerlos. Y me parece que este plantel ya es un tanto más cuajado. Le veo mejor forma de lo que se planteó para el segundo semestre de la temporada anterior. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay más recurso en esta oportunidad, líder. Sí, no. La verdad del fútbol son los jugadores en cancha. Esa es la verdad del fútbol. Usted como técnico llega y hace su trabajo toda la semana, llega hasta la raya. Pero si el jugador, cuando entró a la cancha, entró enchufado en su buen día, cualquier cosa puede pasar. Pero si al jugador le rebota pues un pañuelo, ese día vas a perder. Porque ese día los jugadores no estuvieron, por más que sepas, pues, cómo es que llegó el hombre a la luna, y matemáticamente, claro, cómo llegó el hombre a la luna. Como también soy un convencido de que los técnicos hacen equipos, no hacen jugadores. Forman jugadores en una división menor, en una fuerza básica, o como la quieran llamar. Ahí forman jugadores. Pero ya pues un técnico profesional no hace jugadores, hace equipo, con jugadores ya formados, con jugadores ya realizados, con jugadores a quienes difícilmente, pues el término bíblico, ¿no?, no le podés añadir un codo de estatura. Jugadores que ya están definidos. Ah, puedes llevarlo a una serie de movimientos, a trabajar de determinada forma en un sistema, pero la condición individual va a ser exactamente la misma. Exactamente la misma.
Por eso los famosos trabajos de definición me causan tanta hilaridad a veces. ¿Sí? Los jugadores de arriba no tienen esa condición de definidores, de goleadores. Puedes trabajarlo mañana, tarde y noche y traer a Zlatan a que los trabaje. Que eso no es así por ósmosis, ni porque hacerla así. No. Hay una visión del arco que es propia del jugador, del goleador de raza. Ah, sí, hay trabajos del bloque, digamos, para organizar un ataque. Pero ya la definición, porque el fútbol se reduce a eso, al uno contra uno, ¿no? Al uno contra uno. Muy complicado. Y cuando hablamos de potenciar, que es una palabra que también utiliza el profesor Osorio, se puede potenciar a los buenos. A un malo no lo potencia ni la madre de los sapos, líder. Sí, claro. Si no sabes, no sabes. Si no sabes, no sabes. ¿Qué hacemos? Pero bueno, yo le repito el mensaje al propio Osorio, pues si vamos a hablar de términos descrestantes, le repito el mensaje al propio Osorio. Profe, el hincha de la América quiere ver jugar bien al equipo en la zona 3 grados 25 minutos 47.6 segundos al norte y 76 grados 32.27 minutos 9 segundos al oeste. Ahí es donde la gente quiere, en esa zona, la gente quiere ver jugar bien al América. Sí, por aquí Marisol me dice, va a sacar el pedacito de la grabación que el profesor Osorio habló de jugadores entre 25 y 30 kilómetros. Los cambios de velocidad, vamos a mirarlo, sacar la grabación para mirarlo más adelante. Perdón, líder, la última parte que me llegó el carro a la basura, aquí me lo pusieron al lado y no te escuché muy bien. No, yo le estoy dando al propio Osorio las coordenadas del Pascual. Las coordenadas del Pascual. La gente quiere ver jugar bien al América en las coordenadas del Pascual, es decir, en el Pascual. Porque si él nos está hablando de la zona 17, la zona 48, nosotros tenemos que hablarle ahora de las coordenadas donde queda el estadio Pascual Guerrero. Y fíjate que en medio de esa zona, que puede ser válida, ¿por qué no? Pues hay algo muy serio ahí, ¿no? Y es que para comenzar tener que ganar los partidos de local. Es decir, el campeonato nuestro, la liga es sumamente fácil, hombre. Es sumamente fácil. Entonces, cuando dices las coordenadas del Pascual, te remites al fútbol en casa. Son 10 partidos en casa y no estoy mal. Si lo ganas son 30 puntos, viejo. Y puedo ir afuera y perder. Entonces, vital, las coordenadas del Pascual. Porque esto es en casa, mijo. Pues en casa que se define y luego si ganas un partido por fuera, pues quedaste más que asegurado y garantizado. Es un campeonato muy práctico. Al igual que la eliminatoria, líder, ahora que estamos a puertas de otra salida. Viejo, si de 10 selecciones clasifican 5 y no quedas ahí, no pasa nada, viejo. No está pasando nada. ¿O qué? Sí, no, es cierto. Es cierto. Por eso te empecé con el tema de la jornada y la pregunta que me hacían desde Uruguay sobre cómo veía esto. Lo veo hace mucho rato, claro. Nosotros, lamentablemente, con tanto empate, tenemos hoy el agua al cuello. Es cierto, estamos cuartos, estamos en clasificación directa, pero tenemos el agua al cuello, ¿no? Con un antecedente muy preocupante para nosotros, y es que llevamos 4 empates de 5 partidos. No porque el quinto lo hayamos ganado, lo perdimos con Brasil. De los últimos 5 partidos empatamos 4 y perdimos 1. Y en los últimos 5 partidos no hemos hecho un gol. Entonces, claro, estamos clasificados, sí. Estamos cuartos. Pero tenemos el agua al cuello. Y tenemos ahí a Uruguay, ¿no?, que nos está respirando. Y tenemos a Chile, que nos está respirando. Entonces, el partido con Perú, por lo que te digo, el partido con Perú, como local, hay que ganarlo o ganarlo. Así de simple. Totalmente de acuerdo, líder. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo como que excluyo de esa posibilidad únicamente a Venezuela, ¿no? Que después hasta Bolivia, si miramos ahí las cuentas, lo que llaman cuentas alegres, hasta Bolivia tiene opción todavía de meterse al campeonato del mundo. Y nosotros estamos mira, muy... Esto está así. Mira, esto está así. Aquí lo tengo. Ah, que lo hice, hombre. Aquí lo tengo. Posiciones.
aquí está. Esto está así. Tenemos a Brasil listo. Ya, Brasil está listo. 35. Argentina está listo. 29. Ecuador está ahí en la puerta. 23. Y luego viene lo bravo. Colombia tiene 17, menos 1. Eso de la diferencia de gol es fundamental. Ojo con eso. La diferencia de gol es fundamental en esto. Colombia, 17 puntos, menos 1 en la diferencia de gol. Perú, nuestro rival directo, ahora, 17 puntos, menos 5 en la diferencia de gol. Chile juega con Argentina en Calama. Están furiosos los peruanos porque Chile va a jugar en Calama. 16 puntos, menos 1 en la diferencia de gol. Uruguay, 16 puntos, menos 7 en la diferencia de gol. Bolivia está en la conversación, tiene 15 puntos, menos 8 en la diferencia de gol. Paraguay tiene 13 puntos y menos 9 en la diferencia de gol. Entonces eso está muy apretado, eso está supremamente apretado. De Paraguay líder, para arriba, sí, estoy de acuerdo con Venezuela, por más que haya traído al profe Pekerman y tal, que ya lo vi trabajando por ahí. Hermano, Venezuela con 7 puntos ya. No, nada que hacer, ya líder. No. Líder, mira. Nada que hacer. Estamos con una cantidad de equipos por dos casillas. La cuarta y el repechaje, viejo. La cuarta y el repechaje. Porque hay dos ya absolutamente fijas. Creo que ya tienen uniformes y todo allá en Qatar. Y un poco de balones que tienen que haber mandado Argentina y Brasil para prácticas y todo eso. Ecuador, que está muy firme con sus 23 puntos, si no estoy mal, 23 puntos. Sí, 23. Pero está con 23 y ojo a este dato, 23 y 10 en la diferencia de gol. A favor. Claro, 10 positivos. Claro, como Colombia le aportó 6. Tú imagínate lo fijo que está. Entonces, claro, tiene que seguir sumando resultados o sumando puntos. Y ahí para abajo es lo que te decía ahora, ¿no? Porque es que, hermano, cuando se meten en esos debates, pues, tan profundos, entre comillas, ¿no? Galese es un excelente arquero, pero no se puede comparar con Ospina. La defensa no se puede comparar con la de Colombia. En la mitad de cancha no hay un jugador como Barrios, no hay un goleador de un mundial como James, y en la delantera. Hermano, pero los puntos son los mismos. Entonces me acordé de un amigo, hombre, una vez por ahí tomándonos unos tragos hace 500 años. Entonces llegó un amigo de esos fanfarrones chicaneros, ¿me entiendes? A decir que tenía mucha plata, que él tenía mucho dinero. Y otro con un desparpajo absoluto le dijo: tenés mucho dinero, pero ¿sabes algo? No se te nota, hermano. Entonces sí, tenemos un arquero superior al de Perú, tenemos no sé qué más superior al de Perú, tenemos no sé qué más que Perú, pero no nos nota. En la tabla estamos 17 y 17, ¿o no, líder? Sí, exacto. Exacto. Estamos iguales. Estaba acá haciendo un juego, porque es que uno hace un jueguito siempre, ¿no? Yo hago un jueguito. Pensando cuál es el equipo que debería salir a enfrentar a Perú. Yo no sé si lo vas a compartir, pero yo tengo el siguiente equipo. Ospina. Porque por más que Ospina nos haya sembrado algo de duda por el tema de la lesión, finalmente terminó siendo convocado al último partido con Napoli. No fue el arquero titular, estuvo en la suplencia, pero sí está en la suplencia porque el arquero ya está recuperado. Ayer te escuché, si no estoy mal en conexión, que te gustaría más Estefan Medina como lateral derecho. Sí. Sí, cuando me hablan de Cuadrado como lateral, yo resumo el concepto diciendo que en Italia es más importante como lateral que como extremo. Pero en la selección es más importante como extremo que como lateral Cuadrado. Eso es lo que me ha mostrado hasta ahora, ¿no? Lo que yo he visto en cancha. Ahí Medina me parece un jugador bastante completo. Y creo que sería importante en ese juego. Yo tengo como lateral derecho. Yo me jugaría con él. Derecho, yo tengo a Muñoz. Sí, que te digo con toda sinceridad, me daría exactamente lo mismo Muñoz. Es decir, me ponen a Muñoz y no pego el grito en el cielo porque Medina no. Me ponen a Medina y no pego el grito en el cielo porque Muñoz no. Me da igual. Ahora, ¿yo por qué planteo Muñoz? Yo planteo Muñoz porque yo al ataque veo mejor a Muñoz que a Silva Medina. ¿Ya? Y este es un partido para atacar. Este no es un partido para especular. Para atacar
muy inteligentemente. ¿Por qué? Hoy por hoy nos cuesta marcar un bendito gol. Y si no lo marcan, ¿cómo carajo vamos a empatar con esa ausencia de gol que tenemos? Hay que saber atacar. Entonces, hay que atacar, pero sin aflojar. Yo creo que al otro lado no hay discusión con Mujica. Puede haber discusión para algunos en la pareja de centrales. Para mí van a ir Davison y Jerry Mina. Son ellos, ¿no? En la mitad del campo, por lo que ha pasado, yo tengo una duda ahí, pero pues a la hora de la verdad, Barrios y Gustavo Cuellar, para mí, en la primera línea, ¿ya? Cuadrado y James, porque si vamos a traer a James, hay que meterlo. Y James, por lo que yo le vi en el último partido, anda enchufadito. De manera que Cuadrado y James, y arriba Lucho Díaz, no tiene discusión, ¿sí? Pienso yo. Y para mí Miguel Borja, que está con una ansiedad terrible, tanto en selección como en club, ¿no? Pero pues con la cantidad de bajas que tiene Colombia, no sé. Ahora yo te digo con toda honestidad, y no sé qué jugador lo dijo en rueda de prensa por ahí, dijo, tenemos que ganar aunque sea por medio gol. A mí me tiene sin cuidado que el gol lo marque Borja, o lo marque Díaz, o lo marque Cuadrado, o lo marque Barrios, o lo marque Estefan Medina o Muñoz, o lo marque Jerry Mina. Yo lo que quiero es un bendito gol, uno solo. Y ahí si vienen más, hermano, bienvenido sea. Pero quiero un bendito gol de Colombia, de cualquiera de sus jugadores, y que no entre en la portería de Ospina. Porque eso es una victoria, y requerimos de una victoria. Ya pues, si hay que ganarle a Perú con 5 goles y bailarlo, ya es una tarea bien complicada, ¿no? ¿No te parece? No, no, en esto hay que ganar. El que lanzó la frase, el que recogió la frase, fue Wilmar Barrios. Exacto. En la rueda de prensa, ¿no? O sea, entre otras cosas, está estrenando look Wilmar Barrios. Entonces, recogió esa frase, ¿no? Sí, hay que ganar el partido. Después me salen con esos análisis. Pero es que Barrios no juega desde tal fecha. Es que Alzate no juega desde tal fecha. O si jugó tal fecha. Este otro Uribe no jugó desde tal fecha. Cuellar no juega desde tal fecha. Ay, hermano. Ay, hermano. Entonces no llevemos a ninguno, pues. ¿Para qué lo llamamos? ¿Para qué lo llamamos? No llevemos a ninguno, entonces. ¿Mm? Viejo. Si jugó la semana pasada o hace 3 semanas que no juega, Barrios tiene que jugar ahí. Además, obedeciendo, como lo manifestaba ayer a mis colegas, obedeciendo no solo a una tradición, a una realidad del fútbol de Colombia. Ese jugador un día llamó Eduardo Julián Retada. Ese jugador un día llamó Osvaldo Calero. Ese jugador un día llamó Chicho Serna. Ese jugador un día llamó Leonel Álvarez. Ese jugador un día llamó Carlos Sánchez. Ese jugador hoy es Barrios. Eso pertenece, corresponde a la estructura, no a la tradición, a la estructura del fútbol colombiano. Ese jugador. ¿O no es así, líder? No, y a todos los equipos. Hay que tener un jugador así. Hay que recordar que en el año 78, Argentina salió campeón con Américo Gallego. Claro. ¿O no? Sí, de acuerdo. ¿Ya? Hay que tener un jugador de esa característica. Brasil salió campeón con Dunga. Ni todos, hermano, exquisitos, ni todos pataduras. Equilibrio. Como decía, equilibrio. Un día el Benito me salió con una que me encantó y se me quedó en el tiempo. Y fíjate, me la digo cuando yo era joven. Y todavía lo recuerdo. Todavía lo recuerdo. Estábamos armando un grupo deportivo. Y entonces, de pronto apareció el nombre de un muchacho. Yo le dije, es que este. Me dijo, mira, Rafa, en un equipo de fútbol, todos no pueden ser talentosos. Hay que tener un tip piedra. Es que antes de la obra blanca, es determinante y por importantísima la obra negra. Sin obra negra no hay obra blanca, viejo. Entonces, el fútbol igual. Hay uno o dos jugadores. Si no hay recuperación de pelota. Hay uno o dos jugadores de obra negra y otros de obra blanca, viejo. Lo uno va de la mano con lo otro. Ahí me caso. Así de sencillo. Hay unos que.
voy a decirlo como se expresaría cualquiera, hay unos que hacen el trabajo sucio. Sí. Para que brillen otros, pasa en todas partes, en todos los renglones de la vida pasa eso. El trabajo de carpintería, el trabajo de carpintería. Exacto. Y unos nacen para amar, unos nacen para amar y otros nacen para ser amados. Me quisiera, vea, Pedro Aquino, jugador de la selección peruana, ha sido descartado comunicado oficial de COVID-19. La Federación Peruana. ¿Ah? COVID-19 también, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Pedro Aquino, desafectado, dicen acá, clasificación, tal cosa. Pero estaba mirando acá un equipo que puso ayer Gareca, la práctica de fútbol que hizo ahí. No quiere decir pues que este sea el equipo, ¿no? Pero pues puso este equipo ahí, una práctica de fútbol. Pedro Galés, el arquero, ese no tiene discusión. Aldo Corso, Carlos Zambrano, Alexander Calens y Nicolás Loyola. Renato Tapia, fundamental ese jugador. Josimar Yotún, ese es otro gran jugador. Cristian Cueva, André Carrillo, Sergio Peña y Gianluca Lapadula. Cacho adentro. Gianluca Lapadula. Ese fue el equipo que puso. No quiere decir que esa sea la formación, ¿no? Ese fue el equipo que puso. Ellos están haciendo hoy una última práctica y viajan a Barranquilla. ¿Sí? Ellos tienen un equipo también importante. Yo digo que estamos muy buen mediocampo. Yo digo, viejo, que estamos mano a mano. Yo en esto no soy sobrador. Para mí estamos mano a mano. Conmigo no va eso de que corrimos más, que metimos más, que jugamos mejor, que somos más que ellos, pero perdimos. Si perdimos, no pudimos jugar mejor que ellos, ni fuimos superiores a ellos. Entonces yo creo que estamos mano a mano. Para mí ese es el fútbol andino, que va cogidito de las manos. Va cogidito de la mano. Para mí es un partido muy, muy competido, un partido muy equilibrado, un partido de resultado impredecible. Yo considero que Colombia está obligado a ganar, pero no digo Colombia gana, está obligado. Pero de ahí a que gane, hay 90 minutos ahí de por medio. ¿O no, líder? Ahora, ellos también necesitan el triunfo, porque es que miramos lo nuestro, lógicamente, tenemos que mirar primero lo nuestro. Nosotros necesitamos ese partido, necesitamos ganar. Ahora, para ellos, líder, malo no es un punto. Para nosotros, por eso, es una descalificación prácticamente un punto. Ahora, hay que mirar qué le sigue a ellos. Ellos tienen luego el partido con Ecuador, en Lima, partido con Ecuador. Y en las dos últimas jornadas, ellos van a Montevideo, a enfrentar a Uruguay, y rematan con Paraguay en Lima. De manera que ellos tienen por lo menos que venir a pelear ese punto. Ese punto a ellos les puede favorecer una barbaridad porque despegan a Colombia. Es que los dos estamos con 17. ¿Me entiende? Ahora, miremos el calendario marino. El calendario de Uruguay. Uruguay juega con Paraguay mañana, ¿no? Juega con Paraguay mañana. Luego Uruguay recibe a Venezuela en Montevideo. ¿No? Seguimos para abajo. Uruguay después, ojo, tiene dos partidos de local. Juega con Venezuela en el cierre de este doblete y arranca como local frente a Perú. Y Uruguay cierra como visitante de frente a Chile. Como algo muy cierto, ¿no? Si Colombia gana, no tiene que mirar para los lados absolutamente. Ganando Colombia no tiene que mirar para los lados. Uno comienza a mirar Colombia para Colombia hoy es cuarto. Uno comienza a mirar para los lados cuando se pone el café a 40, mijo. Te digo, Colombia hoy es cuarto, Marino. Hoy está en la conversación, hoy tiene la boleta. La boleta del baile la tiene hoy. ¿Y cómo la sostiene? Ganando. ¿Ganando? ¿Ganando la sostiene? Ahora, ojo, Chile. Chile tiene 16. Chile recibe a la Argentina. ¿Ya? Y la recibe allá en Calama. Tú y yo que estuvimos en Calama sabemos que eso allá no es fácil. Chile juega con Argentina en Calama.
Luego Chile va a La Paz. Va a La Paz. De allí la idea del técnico de jugar en Calama en altura, para luego irse a jugar a Bolivia en altura, en La Paz. Chile hace Argentina, Chile hace Bolivia en La Paz. Y en la última ronda, en el último doblete, la tiene muy brava, Chile va a Brasil y Chile remata con Uruguay en Chile. Perfecto. Bueno, líder, que tenga un buen almuerzo. Eso es lo que quiere decir, Marino, es que esto está muy parejo. Sí, claro. Esa aquí, lucha por el cuarto lugar de repechaje está muy reñida. Para mí, aparte de Brasil, Argentina y Ecuador, porque para mí Ecuador está adentro, se va a meter, si no se mete, con 23 puntos, con la diferencia que tiene hoy, ¿no? Y con lo que tiene por delante, si no se mete, para mí Ecuador con 23 puntos, hermano, pues si estamos hablando de la posibilidad de Colombia con 17, exacto, de Perú con 17, ¿ya? Un equipo que tiene 23 puntos, por favor. Pero aquí hay gente tan práctica que califica el de 17 y elimina el de 23. Don líder. Oiga, el viernes estaré en Barranquilla. No me han dicho nada todavía. No. Sí me dijeron. No estaré en Barranquilla. Estoy en Cali, en el Musical y Deportivo. Aquí estaremos, entonces, pendientes, bueno, pues, Marino. Bueno, joven, no le quito más tiempo. Recuerde, Superastro, el astro que te hace millonario. Bye, bye. La calidad no se improvisa. Son dos máximos, frente a frente.